Los católicos salvadoreños celebraron en Antiguo Cuscatlán el Día de los Santos Niños Inocentes. La fiesta, que se lleva a cabo cada 28 de diciembre, conmemora el asesinato de los niños de Belén efectuado por el rey Herodes con el propósito de acabar con Jesús. La celebración se desarrolló en el Parque Central del municipio con una misa presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez y a la que asistieron decenas de fieles. El Día de los Santos Niños Inocentes también marca el final de las tradicionales fiestas que se celebran en el municipio. Este es un informe de laprensagráfica.com.